Alguien me preguntó una vez, ¿y a vos te gusta vivir aquí en Honduras? Y dije, sí, es mi lugar de origen, ¿por qué no? Es un país lindo en riquezas, en América, una Centroamérica con un Honduras y su Tegucigalpa. Ubicada en el centro del país, rodeada por colinas y se dice que cuenta con el segundo aeropuerto más peligroso del mundo. Muchos cerros y colinas que albergan una población de más de 1 millón de habitantes. Una de ellas, yo, una transexual de la ciudad capital, donde he nacido, vivido y cuento hoy la historia de mi ciudad y de mi mundo en ella. Vivo al sur de la ciudad, tan al sur que podría creerse que ya no es parte de la ciudad. Amanece y mi ciudad despierta de un extremo a otro. Día a día empieza la jornada y para la ciudad empieza el tráfico. Sería mejor caminar, pero con sus cerros y montañas y su arquitectura es algo imposible. Muchas veces cuando camino con otra chica transexual, nos tiran cosas y se burlan. A mí sola no me molesta. En mi barrio también hay burlas, me afecta, pero he sobrevivido. A diario uso transportes públicos. Un autobús con la ruta Reynel Funes Mercado me transporta de mi casa a mi trabajo. Tardó hora y media en llegar cuando hay tráfico, sino una hora. Pensar en una Tegucigalpa sin tráfico es como pensar en Nueva York sin luz. Hablando de luces, me recuerda a los tiempos en que salía y frecuentaba todos los bares y discotecas del Boulevard Juan Pablo II y el Morazán. Luces que ahora no son más que el reflejo de los rótulos. Cuando salí, me divertí y conocí muchas personas, pero más de una vez tuve problemas, incluso para entrar, porque la fotografía de mi identidad no es igual a como luzco, como soy en verdad. Por suerte, aún contamos con la única discoteca gay de toda la ciudad. Un lugar en donde verdaderamente puedo ser yo misma. Un lugar en donde me puedo dar el lujo de convertirme en Madonna si así lo deseo. Siendo trans, viviendo en Tegucigalpa, las posibilidades se reducen. Ya no quedan muchos lugares. Me hace pensar en lo que no puedo hacer y en los sitios que no puedo visitar por ser como soy, por vestirme de una manera, por luchar, por construir mi identidad y mostrarla. Es una realidad de mi comunidad. Aunque el centro de la ciudad siempre nos ha recibido con los brazos abiertos. No hay una transexual que no frecuente el centro de Tegucigalpa, que es donde circula toda la gente, con una peatonal que conduce hacia la iglesia catedral, colonial y de color brillante, donde muchas veces se cuentan historias en graffiti que te hacen enterarte de lo que sucede. Desde la catedral se ve el Cerro del Picacho, con un Cristo que observa en vela
Tegucigalpa. A sus pies un gran rótulo de Coca-Cola, que hace unos años mostraba vida a través de luces. La peatonal une la catedral con la iglesia Los Dolores, con cientos de aves que la adornan. A su regazo, un mercado que te invita a entrar, pero que no conozco bien aún. Se despliega un olor a comida y ropa nueva. Un laberinto que se dirige hacia el barrio La Leona y otra salida hacia una de las avenidas de la zona central. Grafitis, baleadas, agujeros de calle, aves muertas sobre la catedral. Dos mundos en uno. Tegucigalpa, gente diversa, todo es diverso. Se cierra mi día y de mi trabajo vuelvo nuevamente hacia mi casa, donde verdaderamente soy libre, donde veo vecinos hablando entre ellos y ellas, gente sentada en la grada de mi casa, niños y niñas corriendo, gente que me saluda, gente que me conoce, gente de Tegucigalpa. Esa es mi vida de capitalina.